encontramos aquí en la feria de servicios más cerca de ti, Community Tour, traída a ustedes por este su servidor, José Memo González, representante de Arecibo y Atillo. Hoy nos encontramos aquí en Esperanza, en el barrio Esperanza. Yo soy de las personas que pienso que no podemos dejar las oficinas de gobierno, de servicios gubernamentales en sus oficinas y hacer que la gente llegue donde ella. Hay que facilitarle a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestros barrios, a la gente humilde, que las oficinas lleguen a sus comunidades y ellos puedan recibir los servicios. Aquí nos encontramos dando servicios con todas las agencias de gobierno, Acueducto, AMSCA, Familia, Vivienda. Tenemos entidades sin fines de lucro como INSEC, tenemos entidades sin fines de lucro que nos están ayudando aquí en el día de hoy para poder traer servicio a nuestra gente. Además de eso, estamos también haciendo ornato en las carreteras estatales, en la PR-635 y en la carretera que va hacia Cantagallo. También estamos hoy haciendo ese ornato y adicional a eso también estamos haciendo un bacheo, el cual era necesario y meritorio en esta comunidad. Se trata de llevarle los servicios a nuestra gente, a las comunidades. Agradecido del presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, el cual nos facilita los medios de comunicación y nos facilita estos equipos, las carpas, las mesas, las sillas, para poder llevar el servicio a nuestra gente en nuestras comunidades. Hoy estamos en Esperanza, en Arecibo. El próximo miércoles estaremos en la oficina, como de costumbre, atendiendo público, y el próximo miércoles volvemos a través de nuestra feria de servicios más cerca de ti, Community Tour. Aquí se atienden Salidero, aquí se atienden querellas de energía eléctrica de Luma, aquí se atienden todas las peticiones habidas y por haber de materiales de vivienda, y adicional a eso, en nuestro vehículo de servicios móviles, pues atendemos público y le resolvemos necesidades a nuestra gente. Que Dios los bendiga, que Dios cuide nuestro distrito y estamos a sus órdenes.